Observen a estas dos menores. Una de ellas, de tan solo 16 años, se ve completamente embriagada luego de una fiesta en el campamento de este jefe guerrillero de las FARC, conocido como el reclutador de menores de la organización en la frontera con Panamá. La otra joven, de 17 años, que viste camuflado y botas de caucho, trata de mantener de pie y sostener a la niña, que no deja de llorar. La indignante escena es grabada por los insurgentes, que se divierten con el lamentable estado de la menor. No, mira, yo tampoco la dejo. Una guerrillera la llama por su alias o apodo para grabar con la cámara la cara de la niña. ¡Amalia! ¡Amalia, vea, mira! ¡Amalia! ¡A Gloria, vea, Gloria! ¡Ay, hijo de mi! Al rato, uno de los guerrilleros llega al sitio y se burla de lo que sucede. Las imágenes, que fueron ubicadas en un campamento guerrillero en el Urabá, fueron condenadas por el director de la policía, general Oscar Naranjo. Que hay información documentada de que más de 3.400 mujeres son maltratadas, son abusadas, son esclavizadas por terroristas de las FARC al interior de ese grupo que francamente se ha degradado para producir este sometimiento. El documento fue presentado durante la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos en Bogotá.